Rita? Oye, ¿tú cómo sabes tantas cosas de Jesús? Pues porque las he leído. Ah, ¿y dónde? En la Biblia, y en especial en los Evangelios. ¡Ah, en los Evangelios! ¿Y quién los escribió? Los evangelistas, que fueron personas que vivieron con Jesús o muy cerca de él. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Si te parece, vamos a dejar que sea Marcos Vidal quien nos cuente un poco más acerca de estos evangelistas y sobre lo que escribieron. ¿Vale? ¡Genial! Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. ¿Y qué me pide? Que yo le crea. ¿Quién me regala la vida entera? ¿Qué me pide? Que yo le crea. ¿Quién me regala la vida entera? Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y qué me pide? Que yo le crea. ¿Y me regala la vida entera? ¿Y qué me pide? Que yo le crea. ¿Y me regala la vida entera? Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia de Jesús. La historia de Jesús. Chachipululi.